una receta que es muy, muy fácil de preparar y se trata de un pollo, pero esta vez es un pollo rostizado o un pollo a la brasa. Y ya ustedes van a ver que es súper, súper fácil. Es un pollo completo que los vamos a llevar al horno y después lo vamos a preparar, ya sea con una salsita, con lo mismo que el pollo suelta o así solito, porque sirve para cualquier momento. Ustedes cuando ya está listo este pollo, lo guardan en su refrigerador. Al siguiente día ustedes pueden agarrar en la mañana y cortan un pedacito, se lo preparan con, puede ser con aguacate y terminan haciendo una reina pepiada, que si no saben cómo hacer reina pepiada, que es un relleno para arepas, aquí les dejo el link para que vayan y la hagan. Y este pollo queda delicioso. Así que vamos a ver qué ingredientes necesitamos para hacer este delicioso pollo rostizado. Los ingredientes también los podrán encontrar en la descripción del video. Acabo de retirar el pollo del empaque original donde venía y también le retiré las menudencias que traía por dentro. Por lo general vienen en un paquete sellado. Ahora levantamos el pollo de esta forma para que termine de escurrir todos los líquidos que tenga por dentro y desechamos este líquido. Ahora con papel toalla vamos a secar todo nuestro pollo. Este pollo lo voy a hornear removiéndole la parte de la espina dorsal o esta parte que ustedes ven aquí. Esto con la finalidad de poder aplanar lo más posible nuestro pollo para que se hornee de forma más pareja, como verán más adelante. Esta parte también la vamos a hornear. Ahora volteo mi pollo y presiono un poco para aplanarlo. Sazono mi pollo solamente con sal, pimienta y ajo. Como la sal es hidrófila, eso quiere decir que absorbe el agua con gran facilidad. En este caso va a absorber la poca humedad que tiene en la piel del pollo y al mismo tiempo va a aportar humedad al pollo en sí. Y con esto vamos a obtener un pollo más jugoso y más sabroso después de cocinarse. Y después del tiempo en el refrigerador pasa algo mágico, y es que la sal de la superficie es absorbida por nuestro pollo, y esto se debe a las leyes de ósmosis y difusión. Al no agregar ningún tipo de grasa, ya sea aceite o mantequilla, lo que estamos buscando es que la piel de nuestro pollo quede totalmente crujiente. Pero la mantequilla se la podríamos agregar al meterlo al horno para un dorado más bonito e intenso. Y para que la magia comience a producirse, vamos a llevar ahora nuestro pollo al refrigerador por lo menos 8 horas. El molde que vayamos a usar debe ser lo suficientemente grande para que dé espacio de colocar nuestra pieza de pollo y que quede espacio libre alrededor para que pueda circular el aire. Y la rejilla nos va a ayudar a que la piel del pollo no se pegue o se queme de la base. Y cuando esté listo, también va a ser más fácil para retirarlo. E igualmente ayuda a la circulación del aire caliente dentro del horno. Esta podría ser otra opción, este tipo de bandejas que son multiusos. Igualmente con la rejilla o quien no tenga la rejilla, esta es una opción. Y es crear una base con todos nuestros vegetales y hierbas que vamos a usar y los vamos a colocar de forma pareja en toda nuestra bandeja. Y encima de esta base vamos a poner nuestro pollo. Igualmente podemos usar una sartén apta para hornos y aplicaríamos el mismo proceso que acabo de explicar con la bandeja anterior. Voy a usar esta bandeja mediana para el pollo que voy a asar. Ahora voy a colocar todas las hierbas y verduras que vaya a agregar. En este caso estoy usando nada más cebolla, limón, unas hojitas de laurel y unas ramitas de romero. Pero ustedes pueden agregar cualquier hierba aromática que ustedes quieran. Aquí les voy a mostrar cómo amarrar las patas del pollo en caso de que así lo deseen.
que es simplemente agarrar la primera pata, le hacen un nudito y después agarran la otra pata, la unen y alrededor de ambas comienzan a darle vueltas al pabilo o al cordón y ya al final hacen como un nudito entre ellas. Y no te vayas a perder el bono extra que te estoy regalando, que lo vas a encontrar al final del video. Este pollo lo voy a asar con las patas sueltas, pero las alitas se las voy a doblar para que queden por debajo del cuerpo, evitando así a que las puntas de estas se quemen en exceso y también para que el pollo se cocine de forma pareja. Ahora lo dejamos reposar aproximadamente una hora, porque todo es cuestión de transferencia de temperatura. Si metemos al horno el pollo enseguida después de haberlo sacado del refri, este va a tardar para comenzar a cocinarse. Y ya reposado lo vamos a llevar al horno, que debe estar a 400 grados Fahrenheit o 205 grados Celsius. Y lo cocinamos por aproximadamente una hora o una hora y cuarto. La forma más precisa de saber cuándo nuestro pollo está listo es que al insertarle un termómetro, este nos debe indicar que la temperatura interna de nuestro pollo debe estar en aproximadamente 170 grados Fahrenheit o mayor a 165 grados Fahrenheit. El termómetro debe ser insertado en la parte más gruesa del pollo. Puede ser, como muestro aquí en la foto, entre la pierna y la pechuga, y siempre lejos de los huesos. Y otro indicio de que nuestro pollo está listo es que al pincharlo va a soltar un líquido color rosa claro. Y aquí ya tenemos nuestro pollo asado. Miren qué bonito el color que adquirió y toda la piel está totalmente crujiente. Ahora vamos a inclinar el pollo con las patas hacia abajo para que suelte todo el líquido que tiene por dentro. Y todo esto en la misma bandeja. Y luego lo vamos a llevar a reposar entre 10 a 20 minutos. Y mientras reposa, vamos a ir preparando la salsa. Para preparar nuestra salsa es muy fácil. Vamos a llevar nuestra bandeja a fuego bajo y vamos a agregar, en este caso estoy usando vino blanco para cocinar, y me ayudo con esta espátula de madera para remover todo este delicioso fondo que tenemos en nuestra bandeja. Esto nos va a tomar aproximadamente 5 a 7 minutos. Ahora procedo a colar nuestra deliciosa salsa. Y miren cómo queda, con una consistencia más bien líquida. Esto sería una opción para servir y lo cortaríamos directamente en la mesa. Para cortar el pollo es muy importante tener un cuchillo muy bien afilado. Comenzamos cortando los muslos y contramuslos y miren qué fácil se separan del cuerpo. Podríamos también separar estas dos partes, pero la voy a dejar en una pieza completa. Ahora vamos a cortar a lo largo de ambos lados del hueso de la quilla, que es la parte del esternón del pollo. Hago un corte por la parte de abajo de la pechuga para ayudarme a retirarla por completo. Ahora intento cortar lo más cercano al hueso para perder la menor cantidad de carne posible. Puedo servir la pechuga completa y la rebano al momento de servir, o la rebano de una vez y la coloco en mi plato. Ahora voy a cortar las alitas y miren que el pollo está tan suave que nada más al moverla ella sola se separa, así que no hace falta buscarle la unión. Y aquí les muestro cómo rebanar la pechuga. Y así repetimos este mismo proceso del otro lado del pollo. Y así ya tenemos nuestro pollo listo para servir. Podríamos rociar todo el pollo con nuestra salsa o lo hacemos de forma individual. A continuación, el bono extra. Espero que lo disfruten. Aquí solo quiero mostrarles otra forma de asar nuestros pollos. Aquí no uso la rejilla, sino uso la camada de verduras que solamente agregué unos trozos de zanahoria y unos pedacitos de celery.
También estoy amarrando las patas de nuestro pollo y agregué además mantequilla. Y esta va a permitir el dorado por encima de nuestro pollo, pero le va a dar cierta suavidad y no va a quedar crujiente. Igualmente lo llevamos al refrigerador por lo menos 8 horas, así descubierto como lo ven en la foto. Y luego el procedimiento sería el mismo que usamos en el primer pollo, tanto para cocinarlo como para servirlo. Y por supuesto también para preparar la salsa, que solo le agregué un tomate en trozos y la pieza que le cortamos en la parte de la espalda a nuestro pollo. ¿Vieron que es súper fácil de preparar este pollo? Bueno, yo espero que no falte en sus casas, porque de verdad que les va a aliviar unos cuantos días de cocinar. Así que bueno, si les gustó, entonces ya saben, síganme apoyando con un like, suscríbanse si por primera vez están aquí en mi canal y por supuesto compartan esta receta con las personas que ustedes piensen que les puede ser de utilidad este tipo de recetas y no se les olvide activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Thank you.